It was a fight. Today was a very, very, very important guy. A fight, I mean. I mean, I don't know you guys, but I'm exhausted. Okay, so here we are. Pound dollar. Corrección importante el día de hoy, claro que sí, no lo vamos a negar. Libra pasó desde la zona de los precios máximos. Una muy buena corrección atravesando todos los precios de compra. Una vez que Libra dólar ingresa al 39.14, la secuencia va a ser la siguiente: 39.14 a 39.24, 39.50, precios highs de la zona de compra y listo. Estamos cubiertos con Libra, obviamente, que al 38.87 hasta el 38.80 y por ahí va. Básicamente abajo 1.39, ya las compras no sirven. Basically below 139, we don't need and we don't want any more buy transactions on the pound dollar. As long as the pound dollar gets here today and maybe gets up to the 39.24, you know, and the buyer start getting and gaining pressure here on the area, then we're back to here, and we are okay. All right? This is just a yeah, exactly. This is just a drawdown, and that's it. This is not a market correction, just a drawdown, all right? Solamente una corrección. No es un cambio de transición o zona de mercado ni nada de eso. Y con el euro pasa algo muy similar. With the euro, we have a very similar situation. As you can see, if you follow me here on the prices in the area, si me siguen con los precios en la zona, fíjense que le falta muy poco al euro para que en realidad esta caída que tuvo recién se trata de que el comprador está tomando fuerza de nuevo. Y esta zona, si toma fuerza tal como lo hizo en el historial, estadísticamente nos va a dar que sube al 22.93, 23, 23.20, 23.50, 1.24. Okay. We are not going to assume that the market is going to do that on the euro dollar, but that could be the scenario. Ese puede ser el escenario, okay? So relax with euro. We are hedging down below here. Estamos cubriendo el 22.57. Debajo 22.50 no sirven más las compras. So keep this price in your mind. Below 22.50, we're going to get rid of any any buy transaction. All right, that's it. Otherwise, just enjoy the ride. And if I see that it's safe enough to buy again, I'm going to let you know towards in the chat of Telegram. Si veo que es lo suficientemente seguro para entrar compra de nuevo antes del cierre, en euro o en libra, lo voy a anunciar en Telegram. Tiene que ser muy seguro el precio. Respecto del dólar yen, la preferencia sigue siendo por venta. Aunque hoy el mercado subió un poquito con dólar yen, pero la verdad es que hay que esperar que en realidad nos marque precio vendedor. Así que en dólar yen, idealmente no pensar en compras, sino más bien esperar ventas. So, dólar yen, you'd rather wait for sale prices below the 106.06 and then you start selling. Okay? Don't try to buy on dólar yen. Y el oro, naturalmente, se queda con ventas y de hecho se quedó vendido, pero el oro ahora va a caer hasta acá. Okay? Este es el target del oro. Gold is going to drop down to here. 1306 with 83. All right? This is the target for gold. It's for sellers and that's it. There's nothing else we can think or, you know, any other scenario that we may want to change or whatever. Y el dólar CAD, el rockstar, porque está en momentos de plena definición. El día de hoy ya tendría que haber estado en 1.31, si es que estábamos frente a una corrección. No significa que no pueda estarlo el día lunes. Pero hay que tener mucha precaución porque fíjense que esta es la zona del 1.30. Por lo tanto, esta zona es una absoluta transición que puede llevar el dólar CAD al 1.36 o puede llevar el dólar CAD a 1.34. Así de importante es el área que está atravesando el dólar CAD. So, dollar CAD is at this point into a very important transition area, which could take us up to the 136 or could take us down to 124 level. All right. So, make sure that you're not stuck with any buy transaction. Make sure you don't sell at least until Monday. Okay. Bueno, eso es todo lo que tenemos para hoy. That's all we got for today. And like I said, if I see that it's safe enough to enter on the euro and the pound, I'm going to announce it on the Telegram. Okay?
But so far, we're just hedging, have a pending transaction down below here, and waiting for the buyers. But the buyers have to get very strong at the closing. Los compradores tienen que entrar con mucha agresión ahora, antes del cierre. Estimados, ha sido una semana muy extensa, así que espero que puedan descansar el fin de semana y continuemos el día lunes con un poco más de tranquilidad en los mercados y ya con áreas de mercado definidas, que es lo más importante. So I really hope you can rest off the weekend. We start on Monday again and having now a better picture of what's going to happen and what we are facing for the next 3 months. Me despido, seguimos hasta